Ahora se ve la segunda, doctor. Ya, ¿están viendo la segunda diapositiva? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ya, me van a indicar, por favor, si se vuelve a interrumpir. Está bien, doctor. ¿Todos ven el caso de Don Severino, segunda diapositiva? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí. Ok. Bien, seguimos avanzando. Entonces, esta imagen está clara para todos, de la segunda diapositiva de Don Severín. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Veamos la siguiente. ¿Se ha movido? Sí. Sí, doctor. Bien, perfecto. Sí. Ok, en la exploración el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Está sudoroso, eupneico, lo cual quiere decir que está respirando normalmente y con buen estado general y nutricional. Su temperatura es de 38.2 grados centígrados. Tiene una tensión arterial de 140-70. Su frecuencia cardíaca son 100 latidos por minuto y su saturación de oxígeno 93%. No se palpan adenopatías, la auscultación cardíaca es rítmica y no evidencia soplos cardíacos. La auscultación pulmonar refleja una disminución del murmullo vesicular. Se auscultan crépitos y un soplo tubárico en el hemitórax izquierdo, donde se percute la submatidez. La exploración abdominal y la exploración de miembros y de genitales no muestra nada relevante. ¿Todos pueden ver lo que estoy leyendo? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bien. Ok, gracias. Muy bien, dejo esto un minuto para que lo revisen, por favor. Muy bien, este es el examen físico. Este contexto. Bien. Entonces, le sacan a don Severino una placa radiográfica y esta es la imagen que se ve. Entonces, aquí tienen una radiografía de tórax donde ustedes ven la imagen que estoy presentándoles. Entonces, un voluntario que me anime a describir esta placa, ¿qué es lo que observan en esta placa? Se observa una condensación en el pulmón izquierdo, doctor, que posiblemente sea por un cambio en el tejido pulmonar. Ok, gracias. Entonces, fíjense
que en una placa radiográfica ya sabemos que el aire se ve de color negro y mientras más consistente sea el tejido, más blanco se verá. Por eso es que los huesos se ven blanco. Entonces, evidentemente, aquí en el lóbulo superior izquierdo, casi todo el lóbulo está comprometido, ¿no es cierto? Es un aumento de densidad muy claramente identificado. Entonces, tenemos aquí, como dice la descripción, una opacificación prácticamente total o casi total del lóbulo superior izquierdo, con áreas de parénquima respetado por arriba, por abajo y un poco en algunos otros lugares. Y además tiene un broncograma aéreo, sugestivo de proceso infeccioso. En la presentación que les dejé anoche, les mostraba que el broncograma aéreo es la visualización de los bronquios sobre una superficie blanca que hace contraste. Entonces, como los bronquios llevan el aire, tendrían que verse tubitos negros entre esta masa blanca. Aquí no se ve muy bien esto, evidentemente, pero si me acerco más y veo, puedo verificar el broncograma aéreo. Fíjense ustedes, aquí está la tráquea. Y aquí tenemos el bronquio y vemos incluso cómo se está dividiendo. ¿No es cierto? Entonces, en la presentación también les he indicado los elementos que les permiten a ustedes identificar si se trata de una atelectasia o si se trata de un cuadro neumónico. En este caso, la pregunta es, ¿algún voluntario o voluntaria? ¿Esto podría ser una atelectasia? Sí, doctor, porque podemos ver que en la parte izquierda, en la parte superior, hay una compresión. Entonces, como hay una compresión, hay como un llenado de líquido. Yo diría que sí, podría ser una atelectasia, ¿no? Ok, gracias. Miren. Primero, lo que tenemos que hacer para saber si es una atelectasia es lo siguiente. La atelectasia es, como ustedes saben, un colapso de una parte del pulmón, que puede ser segmentaria, puede ser global o puede ser total. En este caso, para ver si esto no es una atelectasia o no es un derrame, vamos a hacer el ejercicio con la atelectasia ahora, porque van a ver con mis otros colegas otros elementos de la exploración de los pulmones. Pero vamos a hacer la diferenciación solo con atelectasia. Vamos a irnos a la imagen de abajo del broncograma. Cuando hay una atelectasia, la tráquea se desvía hacia el lado donde se está produciendo la lesión. Por lo tanto, en este caso, la tráquea y los bronquios tendrían que desviarse hacia el lado afectado. ¿Lo está haciendo? ¿Se desvía hacia el lado afectado? No, 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 doctor. Entonces parece que no es una atelectasia. Veamos otros elementos más. Se supone que cuando hay una atelectasia, una parte del pulmón ha quedado colapsado. Es decir, el aire tendría que verse reabsorbido. Por lo tanto, la consistencia del pulmón o el parénquima pulmonar tendría que haberse colapsado en este sector. Por lo tanto, si es que esta fuera una atelectasia, toda esta parte del pulmón estaría sin aire y por lo tanto el diafragma tendría que elevarse más hacia arriba porque el diámetro del pulmón habría sido comprometido por este colapso. Entonces, el diafragma del lado afectado tendría que estar más elevado comparado con el lado contralateral. Y esto ocurre. ¿El diafragma está elevado con relación al lado contralateral? No, doctor. Bien, entonces parece que no es una atelectasia. Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Si este fuera una atelectasia, se supone que, si pensamos en la causa más frecuente, que sería una obstrucción bronquial, entonces aquí tendría que haber, o aquí tendría que haber, algo que ha obstruido el paso del aire y por lo tanto no tendríamos que ver el broncograma porque no pasaría el aire si es que fuera una atelectasia por obstrucción bronquial y si sí se ve el bronquio.
Por lo tanto, no parece ser una atelectasia. Continuamos. ¿El hemograma cómo estaba? En términos relevantes, había una leucocitosis leve con desviación a la izquierda, es decir, una leucocitosis con una neutrofilia. Los reactantes de fase aguda que señalan que un proceso infeccioso podría estar presente es el PCR positivo. El PCR positivo es un reactante de fase aguda. Si bien tiene utilidad, tiene más utilidad como un valor predictivo negativo que como un valor predictivo positivo. Por lo tanto, si el PCR fuera negativo, podría decir no es infección. Pero si el PCR es positivo, no podría asegurar que es una infección. El PCR es más útil cuando se hace seriado. Digamos, tomamos este PCR ahora y le tomamos en unos días. Y vemos si está aumentando o está disminuyendo en términos cuantitativos. Y de acuerdo a esto, puedo darle un poco más de utilidad en el sentido de decir si está aumentando, pues parece ser un proceso infeccioso en curso, o si está disminuyendo, que el mismo está en resolución. Un PCR positivo puro solamente sirve para un otro elemento en el contexto, pero no para definir que sea un cuadro infeccioso, ¿ya? Entonces, parte sugerente nada más de un proceso infeccioso. Entonces, mi pregunta ahora es, si este no es una atelectasia, tendría que ser una neumonía. Entonces, por lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de neumonía tiene don Severino? ¿Tiene un síndrome de condensación? ¿O el diagnóstico más apropiado será una neumonía lobar o una neumonía típica? En la presentación les he indicado cuál es la diferencia entre una neumonía típica y una neumonía atípica. ¿Es una neumonía de la comunidad? ¿Se pegó esta neumonía en la comunidad o se la pegó en el hospital? Que es otra forma de clasificar a la neumonía. ¿O les parece mejor si A y C son correctos? ¿O les parece mejor si A, B y C son correctas? ¿Cuál seleccionarían? La A y C, doctor. La de tipo condensación y la neumonía de la comunidad. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Ok, veamos la respuesta. Sí es un síndrome de condensación, sí. Sí es una neumonía lobar porque está afectando prácticamente todo el lóbulo superior izquierdo. Sí es una neumonía típica, porque tienen que aprender a diferenciar entre lo que es neumonía típica y lo que es neumonía típica, y por favor les ruego que vuelvan a revisar la presentación. Sí es una neumonía de la comunidad porque se pegó en la comunidad. Por lo tanto, cualquiera de estas tres descripciones podrían encontrarse en una historia clínica y serían apropiadas, o una de ellas solamente, pero ambas son válidas como diagnóstico en el caso de don Severino. Ahora, si esta es un síndrome de condensación, una neumonía lobar o una neumonía de la comunidad, si es este el problema, entonces tengo que tomar una medida. ¿Cuál de las siguientes actitudes le parece la más apropiada en este caso? ¿Cuál parece ser la mejor respuesta? Veamos las opciones. Hay que derivar al paciente al servicio de urgencias de nuestro hospital de referencia. Vamos a imaginar que estamos en un segundo nivel y queremos referir a un tercer nivel. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque hay criterios de gravedad. Otro grupo de médicos dice, no, le daremos el tratamiento antibiótico apropiado y le indicaremos a este paciente que vuelva a la consulta si después de darle el antibiótico la evolución clínica no es buena. Otro grupo dice, no, le iniciaremos tratamiento antibiótico y si la evolución es buena, le vamos a hacer un control radiográfico de aquí a 2 meses. Otro grupo de médicos dice, no, hay que darle antibiótico. ¿Cierto? Y si la evolución es buena, hay que hacer un control radiográfico dentro de 1 mes, si la evolución es buena. Y otro dice, no, hay que hacerle un control radiológico tan pronto como termine el tratamiento. Vamos a darle un tratamiento de una semana, exagerando 10 días, y después hacemos un control radiológico. Entonces, ahora
les dejo a pensar un minuto en realidad, no vamos a tener chance a tener más tiempo, para que me digan cuál les parece la mejor respuesta. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta está arriba, en negrillas. De las siguientes, ¿cuál es la actitud más apropiada a seguir en este caso? Bueno, doctor, en este caso tendríamos que ver dependiendo, ¿no? Porque dependiendo de la edad de la persona, el estado nutricional de la persona, entonces yo pensaría si, como el paciente tiene 53 años, es una persona ya de riesgo, ¿no? Porque son generalmente las personas mayores que sufren este tipo de enfermedad. Entonces, yo pensaría derivar a un servicio de urgencia del hospital. Ok. ¿Alguna otra opinión más? La opción 5, doctor, realizar un control radiológico inmediatamente tras concluir el tratamiento con antibióticos. Ya. Fíjense ustedes que para poder responder esta pregunta necesitan algunos elementos. Por ejemplo, criterios de gravedad. Si esta fuera la correcta, tendría que decir, lo voy a referir al paciente a un servicio de urgencias debido a la presencia de criterios de gravedad. ¿En qué contexto podría darse esto? Podría darse el contexto siguiente. Estoy atendiendo a este paciente en consulta externa. Me llega este paciente y le digo, no, tiene criterios de gravedad, llévenlo a urgencias para considerar hospitalización. Si estuviera en un primer nivel y me llega este paciente, no, lo mando a segundo nivel. Pero para poder definir si esa respuesta es correcta, me falta esta situación. ¿Cuáles son los criterios de gravedad? ¿No es cierto? Pareciera que la mayor parte de... Si lo mandamos a urgencias, le van a dar antibióticos con toda seguridad. Nosotros acá tenemos antibióticos, sí, antibióticos, sí, antibióticos, sí, antibióticos, sí. Lo que diferencia únicamente el asunto es que aquí dice antibiótico sin radiografía. Aquí dice antibiótico con radiografía a los 2 meses. Aquí dice antibiótico con radiográfico al mes. Y otro dice antibiótico y control radiográfico tan pronto como termine los antibióticos. Entonces aquí también necesito otro elemento. Necesito saber cómo se comporta la radiografía en un paciente neumónico, en un paciente con neumonía. Mientras no tenga esta información, solamente puedo utilizar mi sentido común empleando mis conocimientos previos. Entonces vamos a revisar un poco estos aspectos. La respuesta en realidad que se tomó en el hospital fue el 4. Le decidieron, daremos el antibiótico y si la evolución es buena, realizaremos el control radiográfico en 1 mes. Entonces la respuesta fue la número 4 que tomó el médico de que estaba viendo a este paciente. Veamos cuáles eran los criterios de gravedad. ¿Por qué decidió esto? ¿Por qué decidió? Yo lo trato y que venga en 1 mes. ¿Por qué? Porque no tiene, en mi opinión, criterios de gravedad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de gravedad en neumonías adquiridas en la comunidad? Vamos a revisarlas. Inestabilidad hemodinámica. No, no tenía. Frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. No, no tenía. Trastornos de la conciencia. No, no tenía. Derrame pleural, pues no había. Afectación multilobular, pues aparentemente estaba comprometido todo un lóbulo. Insuficiencia respiratoria, no parecía tener una insuficiencia respiratoria. Estaba oxigenando bien, su saturación no estaba ideal, pero estaba aceptable. En el cuadro, ¿qué había? Anemia, en el hemograma había una leucocitosis leve. Entonces, un PCR positivo débil. Entonces no había ni anemia, ni leucopenia, ni había una leucocitosis importante. Entonces, en conclusión, no tenían criterios de gravedad, por lo cual la opción 1 no era la apropiada. Entonces, se hace el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Ese fue el diagnóstico que pusieron en el hospital. Y ante la ausencia de criterios de gravedad, le inician un tratamiento antibiótico empírico ambulatorio
empleando amoxicilina y un inhibidor de beta-lactamasas, como es el ácido clavulánico, que ustedes lo van a aprender. Entonces, le dan este antibiótico, 2 gramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico que vienen juntos, y le dan cada 12 horas durante 10 días. Y le asocian un mucolítico, como la acetilcisteína, y un antipirético, dándole cada 8 horas. Y la evolución es favorable en este paciente después de haber hecho esto. Entonces, presenta una evolución favorable clínica en las semanas siguientes. Y esta es la radiografía que le toman después de un mes, que es lo que dijeron que iban a hacer. Y esto fue lo que encontraron. Entonces, el paciente es citado al cabo de un mes para realizar un control radiográfico de su neumonía. Entonces, la pregunta es, ¿qué se ve en esta placa radiográfica? Voy a invitar esta vez a una dama para darme su opinión al respecto. No se olviden que estamos en un proceso de aprendizaje. Ni siquiera puedo ver quién está hablando, así que quisiera escuchar un poco la participación también de las damas. ¿Qué ven en esta placa? Ya no hay opacidad, doctor, en los pulmones, por lo tanto se sobreentiende que la densidad pulmonar ha disminuido, es ya cero, está con normalidad ese lóbulo. Ok, ahora fíjense ustedes, van a empezar a ver una materia que se llama imagenología y tienen muy buenos profesores en ella. Aquí tendríamos que tener también experiencia en aprender a ver placas radiográficas. Evidentemente el pulmón aquí tiene aire y se ve negro. Aquí el pulmón también tiene aire y tiene negro. Aquí tendrían que estar los cilios pulmonares, ¿no? Y esta es la silueta cardíaca. Entonces la pregunta es, ¿los cilios se verán así? ¿Se tendrían que ver esto así? Aquí no tengo más que mi sentido común porque antes no tengo mucha experiencia en ver esto, si yo fuera ustedes. Pero me llamaría la atención esto, miren. Sí ha mejorado, pero no completamente, aquí hay algo. No parece ser un hilio. No parece ser los bronquios con algo de mucosidad. No se comporta como esto, miren esta imagen. Entonces, si yo veo esto, entonces diría, es evidente, como decía su compañera, la resolución del proceso infeccioso agudo de los 3 días alveolar. Pero se observa en la región ileal una masa parietal izquierda que en un paciente de esta edad están obligados a pensar en una neoplasia como primera posibilidad. Por lo tanto, sí era una neumonía, pero habrá aquí algo más. Es un paciente de mayor a 50 años, habría que empezar a sospechar una neoplasia acá. Entonces, con la alta sospecha de este diagnóstico, el paciente es derivado ya a una consulta de neumología. Vamos a suponer que lo vio un médico familiar y ya lo manda a interconsulta con neumología, donde les realizan una tomografía computarizada y una broncoscopía. Y se llega al diagnóstico final de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Entonces, comentarios finales. El carcinoma broncógeno o broncogénico es una de las causas más frecuentes de obstrucción de las vías aéreas de grueso calibre. Aunque no se olviden esto, es una de las causas más frecuentes de obstrucción de las vías aéreas de grueso calibre. Pero este no parecía tener una obstrucción, porque si no hubiera hecho una telectasia. Entonces, veamos algunos comentarios finales al respecto. Aunque es muy común que el carcinoma del pulmón se presente como una masa pulmonar, las radiografías de tórax de estos pacientes muestran con mucha frecuencia signos de obstrucción como son la telectasia o la neumonía recurrente. Este paciente no mostró una telectasia, pero sí había una neumonía noble, una neumonía inicial. En esta situación, es posible que este paciente haya tenido una obstrucción crónica, pero no total. Estamos suponiendo, analizando lo que pudo haber pasado en este paciente. En esta situación de obstrucción crónica, y aunque el grado de obstrucción bronquial no sea tan severo como para impedir totalmente la aireación del área pulmonar distal a la obstrucción, por eso no tenía una telectasia, estas áreas distales son más proclives a presentar infecciones bacterianas secundarias, haciendo que el paciente presente un cuadro típico de neumonía. Por eso es que se pensó simplemente en una neumonía típica, una neumonía de la comunidad. Porque había fiebre,
había algo de leucocitosis, había expectoración purulenta, había, no había mucha disnea, sí había dolor pleurítico. Entre las causas que favorecen esta infección, en este tipo de pacientes, se encuentran la alteración en el transporte mucociliar que se produce en las obstrucciones bronquiales y que en sujetos normales ayuda a mantener estéril la vía aérea. Entonces, en estos casos, como el que estamos viendo acá, de infección secundaria, el segmento o lóbulo afectado podría volver a reexpandirse. Por eso es que no se presentó la telectasia. ¿Por qué? Porque se ocupó ese espacio aéreo por el componente inflamatorio del proceso neumónico, pudiendo hacerse menos evidente los signos de atelectasia en el supuesto caso que estuviera presente. Entonces, si en la radiografía de tórax se observa una masa parahiliar, además de una consolidación alveolar neumónico, podría sospecharse de una patología neoplásica subyacente. Pero en este caso era imposible, no se podía diferenciar. Ah, esto es una masa, ah, y esto es una neumonía. Solo se veía una masa blanca generalizada, un aumento de densidad blanco generalizado. No había una línea delimitadora que permita delimitar la masa de la consolidación. Entonces, no fue posible sospechar de inicio este cuadro. Podrá sospecharse de una patología neoplásica subyacente solo cuando hay esta clara diferenciación. Pero es muy frecuente que únicamente sea identificable la condensación segmentaria o lobar típica de la neumonía, como en este caso. Y el proceso neoproliferativo podría quedar oculto detrás de un problema agudo, como en este caso de nuestro paciente. Entonces, la resolución radiológica de una neumonía no complicada suele completarse en un mes. Esto es importante. ¿Cuándo se normaliza la radiografía? En un mes, aunque la evolución sea favorable. Por lo tanto, si la evolución es favorable y le tomo una placa radiográfica, va a parecer que no ha mejorado radiológicamente. ¿Cuándo se nota la mejoría radiológica? Un mes después. Y esa información también se necesitaba saber para responder apropiadamente el cuestionamiento inicial. Hay que saber, sin embargo, si un mes es la regla en la cual la placa radiográfica se normalice. En algunos casos se retrasa, especialmente en los pacientes ancianos o diabéticos, hasta 2 meses. Puede demorar 2 meses en normalizarse la radiografía, aunque exista mejoría clínica. Veamos el segundo caso, que es un casito corto y vamos a terminar antes de las 8. El caso de Rodolfo. Este Rodolfo tiene 64 años, es un fumador empedernido, se acaba una caja de cigarros, como ustedes ven, presenta tos crónica con expectoración mucosa desde los 50 años. En los últimos 8 meses, miren, a diferencia del otro que tenía un cuadro agudo de 3 días, este tiene 8 meses de evolución. La tos y la expectoración cambiaron de carácter, haciéndose más intensas, de predominio nocturno y con algunos esputos con estrías sanguinolentas. Consulta al servicio de guardia por una hemoptisis moderada, 350 ml aproximadamente, y que comenzó 3 horas antes. Si bien esta hemoptisis era aguda, el cuadro en general tenía 8 meses de evolución. El examen físico solo demostró escasos estertores diseminados en los campos inferiores de ambos pulmones. Esto ustedes van a aprender en semiología a diferenciar. Aquí estamos empezando este ejercicio. Entonces, ¿qué muestra la radiografía de tórax, que es esta, la imagen A, y qué muestra la tomografía, que es la imagen B? Entonces, vamos a pedir la opinión a alguno de los estudiantes que se anime a describirme la qué se ve en la radiografía, por favor. Uh,
Parece una neumonía típica, doctor, porque se encuentra líquido en el intersticio del parénquima. ¿Alguna otra opinión más? Es una neoplasia, doctor. ¿Por qué piensas eso? Porque ahí hay un artefacto radioopaco con bordes regulares y que se está diseminando. Ok. Bien, fíjense ustedes una cosa. En la diapositiva que les he presentado, que estoy absolutamente seguro que no van a tardar ni siquiera 15 minutos en revisar. Y si después le ponen un poco de análisis, de razonamiento, de detenerse un poco en las cosas, la presentación que les he ofertado tiene herramientas de trabajo que les van a ser muy, muy útiles, porque les estoy indicando cuándo van a hablar de una neumonía típica, cuándo van a hablar de una neumonía atípica. Les estoy explicando cuáles son los mecanismos, las alteraciones fisiopatológicas que hacen que el parénquima se convierta en una estructura consolidada, o cuando el pulmón no parece comprometido y sin embargo hay una neumonía, o se presenta una imagen distinta a una neumonía intersticial. Si bien en nuestras prácticas vamos a enfatizar esta descripción y este ejercicio, ahora esto ya les da una idea de que hay que tener cuidado en analizar las imágenes radiográficas. Entonces, sí, aquí evidentemente el pulmón debería verse negro, y aquí hay una imagen blanca, que uno podría decir, ok, hay algo dentro de este pulmón. Los alvéolos están ocupados por alguna sustancia que podría ser una inflamación y podría ser una neumonía o ser alguna otra cosa. Le toman la tomografía y se ve realmente esta imagen acá y tiene una imagen radiológica totalmente distinta a la otra que vimos antes, donde todo el pulmón estaba comprometido y de una manera que se podría visualizar casi, casi en los bordes. En cambio, acá no se puede diferenciar los bordes. Y si tomo una tomografía, más claro aún, tengo esta imagen que es un tanto rara, ¿no es cierto? No se parece a algo que he visto y que estoy aprendiendo a ver. Entonces, la radiografía de tórax mostró un nódulo mal delimitado, que se puede ver en la figura 1A aquí, cercano a la porción superior del ilio pulmonar derecho. Y la tomografía computarizada, que es esta, la 1B de tórax, mostró el nódulo de contorno irregular, con espículas que infiltran el parénquima circundante y zonas irregulares de infiltración parenquimatosa más alejada. Miren, en el 2. Miren. Eso ya no es negro, no es aire, hay algo aquí. Y está por todo lado, por lo tanto, podría decir, si fuera una neumonía, es una neumonía que está diseminada por todo lado, comprometiendo varias estructuras alveolares y de la vía respiratoria más pequeña. Entonces, aparte de los dos compañeros que nos han presentado su opinión, quisiera tener, si les haría esta pregunta, ¿alguno de ustedes podría decirme qué tipo de neumonía presenta Rodolfo? Aparte de los dos compañeros que ya han presentado y han dado su opinión. Doctor, ¿sí? Tal vez podría ser una atelectasia por compresión, por la presencia de neoplasia. Una atelectasia muy pequeña, muy segmentaria, es lo que tú estás pensando. Sí. Ok. ¿Alguien se animaría a, si yo insisto y les digo, ¿qué tipo de neumonía es esta?
¿Alguna otra persona se animaría a responderme específicamente acá? Hasta el momento me han dicho, uno de sus compañeros ha dicho, es un cáncer. Su otra compañera me ha dicho, esta es una telestasia, ¿no es cierto? ¿Hay alguien más que me podría, si yo insisto en esto, en qué tipo de neumonía? Porque finalmente el tema de estudio era neumonía. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo pienso que debe ser una neumonía atípica, debido a que en la neumonía atípica hay una característica, que es que no tiene correlación los exámenes clínicos laboratoriales. Y si mal no me equivoco, en la diapositiva recalcaba en específico la radiografía y los exámenes imagenológicos. Ok, vamos a ir hacia atrás. Ya, vamos a ver. Una neumonía típica es un síndrome infeccioso, es decir, un paciente que tiene fiebre, astenia, dinamia, hiporexia, todo lo que se caracteriza una fiebre, ¿no es cierto? Cuando se asocian a problemas respiratorios, como tos y este tipo de molestias, cuando examino a este paciente, lo primero que determino es que con el termómetro sí tiene fiebre, le tomo una placa radiográfica y veo la imagen clara de una neumonía, le hago un hemograma y tiene una leucocitosis de los mil demonios. Se nota claramente que es un proceso infeccioso. Hay una correlación en un paciente que está mal y sus exámenes de laboratorio dicen si realmente está mal. Hay una coherencia entre uno y otro. Una neumonía típica es algo así como que un paciente que tiene un cuadro que está muy comprometido, le toma una placa radiográfica y su placa radiográfica no tiene más que un leve infiltrado intersticial, que vamos a aprender a diferenciar más adelante en las prácticas. Un primer ejemplo. O el segundo, es un paciente que tiene tos hace 14 días, no hay gran compromiso, ni siquiera hay fiebre, le toma una placa radiográfica y todo su pulmón está blanco, con una neumonía intersticial tremenda. Otra vez no hay correlación porque el paciente, el paciente está mal, muy comprometido, solamente, este ejemplo le decía, el paciente solo tiene tos y nada más, pero le toma una placa radiográfica y su pulmón está blanco. Yo digo, esta es su radiografía, ¿no se han equivocado? Esta radiografía, este paciente está mal. Pero lo veo al paciente y el paciente está bien, lo único que tiene es tos de 2 semanas. Un paciente que solo tiene tos de 2 semanas y su placa radiográfica dice pulmón blanco. Casi los dos pulmones con una neumonía intersticial, pero no hay correlación. Entonces, un poco a eso se refiere la correlación. Y le tomo un hemograma a este paciente y su hemograma también está normal. Entonces, no hay correlación entre el hemograma, que está normal, la placa radiográfica que muestra un marcado compromiso y el paciente que está bien. Entonces, un poco esos son algunos de los elementos que les voy presentando como ejercicio. En este caso, aquí tenemos un paciente con un cuadro crónico. Fíjense ustedes acá. Estrías sanguinolentas, hemoptisis, no hay fiebre, ¿no es cierto? Hay algunos elementos que diría, será una neumonía típica, pero luego yo utilizaría otros elementos más. Pero tiene 64 años este hombre. Fuma como si estuviera, qué sé yo, es como si le pagaran por fumar. No, y ya hace 8 meses este ñato. Entonces, tengo que tener cuidado en pacientes de estas características, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de neumonía presenta Rodolfo? Pues es poco probable que tenga neumonía realmente. Ni siquiera una neumonía típica. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Vuelvo a insistir esta vez y he cambiado. Entonces, sean escépticos en lo que piensan, ¿no? Si yo insisto en neumonía y ustedes creen que no es neumonía, entonces digan, no me impresiona como neumonía. No creo que sea una neumonía. No encuentro elementos muy fuertes para pensar en la neumonía. Entonces, yo daría la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Doctor, ¿sería una fibrosis pulmonar? Bien. ¿Alguna otra opinión más? ¿Tuberculosis, doctor? Bien. No se olviden que para la tuberculosis necesitamos un antecedente. Sí hay que pensarlo, ¿sí? En todo paciente que tiene más de 15 días de evolución, sí hay que pensarlo. Y hay que buscar un correlato epidemiológico, es decir, antecedentes de contactos o otras personas que están relacionadas con esta,
un nivel socioeconómico deprimido usualmente, signos de riesgo como por ejemplo trabajar en mina, o alguien en la familia que esté enfermo. Este parece que no era esa característica, este era un hombre que parecía estar bien parado y que tenía el lujo de comprarse una cajetilla de cigarrillos prácticamente cada día, y se daba el lujo de tener sus fases semanales o familiares. Entonces, no parecía tener un contexto de estas características, que si bien hay que pensarlo. Sí, por supuesto, habría que pedirle una baciloscopía para diagnosticar tuberculosis, por supuesto. Doctor. Mire, el antecedente de... ¿Sí? Ah, bueno, yo pensaba ¿sí? que era una atelectasia, pero no sabía si era de obstructiva porque el paciente fuma, o la que le dije hace rato por compresión, porque por la radiografía que parecía una neoplasia. Pero bueno, yo pienso que es una atelectasia. Ok. El antecedente de tabaquismo, la tos y la expectoración que cambia de carácter en los últimos tiempos, y la hemoptisis de reciente comienzo, porque la hemoptisis, si bien es un cuadro agudo, que es la que motivó la consulta, orientan firmemente el diagnóstico hacia cáncer. Tienen que pensar otra vez en cáncer, en un carcinoma broncogénico del pulmón, corroborado por las típicas imágenes radiológicas. ¿Qué es típico? Esto que decía su compañero, no es una imagen delimitada, es una imagen irregular. ¿Sí? Hay neumonías circulares, les cuento, no son las más frecuentes, pero hay. Usualmente las neumonías siguen a los lóbulos en su estructura, van de un lugar a otro lugar como si si estuvieran comprometiendo el lóbulo superior, a veces solo el lóbulo medio, a veces el lóbulo inferior, o a veces parte del lóbulo superior. Pero parecieran seguir en algún momento las estructuras del pulmón. Pero cuando hay imágenes circulares, sí, podría ser, pero es menos probable en una neumonía. Pero si es irregular como esto, y no hay un síndrome neumónico característico, este no es definitivamente una neumonía. Pero estoy llevando neumonía, sí, pero de repente mi profesor se está enloqueciendo o está planteándome otra cosa distinta. Entonces, si cambiamos ahora nuestro modo de pensar, paciente de edad, paciente con riesgo, tabaquismo, tos, entonces, ¿qué método de diagnóstico le harían a este paciente? ¿Qué le pedirían? Última pregunta de la mañana. Doctor, ¿podría hacer una biopsia del tejido afectado? Ok, gracias. Sí, hay que hacer una biopsia. Hay que hacer una biopsia a través de una fibrobroncoscopía. Este es el método de diagnóstico de elección, porque puedo entrar por el bronquio, puedo hacer la biopsia del lugar específico que me interesa. Este es el método diagnóstico de elección. Y hasta aquí llegamos con el show del día de hoy. ¿Ya? Entonces...